the same thing too. I wanna say it forever, we could be good together. Guess misery loves company, better too late than never. You know we could. Ahora es un nuevo día, grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Arana, pero me pueden llamar Neto. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me pueden decir Manny. Y bienvenido a una nueva de Chavetaventura. Así como muchos lo habían pedido, querían que nosotros fuéramos a Decameron Salinita. Por lo que quieren conocer, si no lo conocen, lo que ya conocen, pues no nos maten ahí el chiste, la motivación. Así que a ver qué nos espera, así que... ¡Me carro! ¡Apurémonos! ¡Así que démosle con todo! Bueno, y también tenemos a Pedrito nuevamente del canal de los Deschavetados. Ya borro, va. No, una colaboración por aquí, ¿verdad? Andamos pidiendo una colaboración ahí. Hey, gracias, aquí sí, vamos a ir a pasar un buen vacil por ahí, a ver qué tal nos va. Excelente, entonces. Sí, y gracias también a quienes nos han peticionado, ¿verdad? Que vinieran. Un saludo ahí para nuestra amiga. Nuestra amiga y los del Decameron que nos insistieron, ¿verdad? Sí, ahí tuvieron los Decameron Deschavetados. Vénganse. Vénganse de Travagando también, a ver qué. Que vamos a conocer este lugar, ya estamos a punto de llegar. Decidimos hacer aquí la intro para que vean ahí la dinámica. ¿Estás preparado? Pues? Estamos ready. Le damos entonces, démoslo pues. ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? Mi carro, viejo. Mi carro. Estás loco. No. Y este que le agarra, vos. Es que ya, o sea, cosas de... No, está original, está original. Cosas de cipote. Como dijo el de la canción, va, estamos bien. Estamos bien, va. Llévatelo, pues, si estás con babosada, llévatelo. Que ya puede manejar, pues. El señor ya se cree que tiene confianza, que le dé, pues. Dame paja, ¿verdad? No, dale. Como hago. Ya te hiciste cargo, ahora ya va. Dale, pues, demostrarlo. Este piensa que a mí. Me río, viejo. Dale, pues, quiero verte, pues. Neto Toretto se va a poner ahorita la moda. Subiste, Manique, subiste, viejo. Subiste. Primeramente es el cinturón. Dice que aprendió en Tecno Vial. Solo le bastaron 5 clases y ya. Espérate. No te salves. ¿Qué pasó? Mira, Manique, ¿qué pasó? Arranca y con el break. No, mentira, está abajo. Decinos las recomendaciones de manejo. Vale, recomendación número 1. Primeramente, vamos a ponerlo otra vez. Hoy lo vas a arreglar. Primero se ponen su cinturón adecuadamente, se siente que todo vaya bien, ponen el freno, bajan ahí el freno de mano, también quitan el freno de mano, ponen el AD, que significa dele. Que si le ponen el AD este es de noche y el AD es de día. Es para manejar a la noche y de día. Como estamos de día, vamos a sabe, mira, ya sabe. Entonces, todo su cinturón, por favor. Andan locos y mala onda. Probamos la bocina. Todo bien, todo correcto. Soltamos el freno de mano. Démosle. Le damos con todo. Y esto lo aprendimos ¿a dónde, Manique? Lo aprendimos en Escuela de Manejo Tecnovial, así que también quieren aprender a manejar, vayan. Con que yo aprendí, no van a aprender ustedes. Lo que aprendió este enfermo, ya al final del video yo lo voy a traer. Más, órale. Para que vean que yo también. Vean a Manique, se le cayó. Para que vean que yo también aprendí. No llegamos. ¡Y llegamos! ¡Llegamos! Dijeron que no podíamos. Y esta onda quedó en 2 colas. Son zapitos. Esta vez no. Royal Decameron Salinitas. Llegamos. Y dijeron, ustedes bichos de nada van a servir mirando Decameron, ¿ves? Y manejando, ¿eh? Y después de andar comiendo panes matanillos. Oh, mira, Toretto se cree, mira. Ya tengo yo mi brazalete. Mi brazalete, y con esto voy a ir a pedir toda la comida que yo quiera. Vaya. Yo por eso he venido. Te voy a prestar el carro, parquéamelo, porfa. ¿A dónde se lo estacionas? Allá veo. Pero no me hable tan fuerte. No, que buena onda. Bueno, ¿vos querés que yo lo estacione? Pues no, no hay problema. No, yo estoy para servirle a usted. No, yo, mira, ¿sabes qué? No, vos me pusiste muchas peras. No me gusta esa cosa. Dame la llave. Ah, discúlpame. Sí. Perdona que me he ofendido. ¿Se puede retirar ya? O sea, ya estoy desocupado. Bueno, sí. Vámonos, marica. Vamos a comer, marica. Vamos a comer. Deja olvidarlo. ¿Hasta parquearlo, bien? Dale, pues. No, pero. ¿Hasta parqueármelo, pues, hombre? No me hables así. Vamos entonces a comer. Déjamelo, porque tengo hambre, chaval. Bueno, le íbamos a de un solo aparecer a donde está la comida, pero dijimos, no, hombre, ¿cómo le vamos a dejar de grabar esto tan hermoso? No vamos a privar de que vean ustedes cómo está esto aquí. Pueden ver aquí, este lugar está majestuoso, está hermoso. O sea, este lugar creo que para nosotros es una maravilla, ¿me entiendes? Ya que nosotros no acostumbramos visitar lugares así, y esta vez pues lo hemos hecho. Bueno, la verdad que yo primera vez que vengo y sí me ha causado una buena impresión. Allá están los restaurantes, ¿no? Toda la gente nos queda viendo y dice, ¡ey, esos son los de Chavetán! Ese es Trabajando Vlog. Fuerte, va. Ah, aquí como quedamos el de restaurantes de lujo otra vez, va. Sí, va. Uy, no. Nosotros queremos adelgazar, pero bueno, vamos a hacer la excepción otra vez. Todos los días hacemos las excepciones. Ahora sí tengo algo que decir yo, he estado en una dieta un poco tarde. Sí, no, ahorita estás delgado. Yo creo que me lo merezco, ¿verdad? Sí, te lo mereces, viejo. Engordado otra vez. Bueno, entonces vamos a ver qué agarramos ahorita. Medicamento se caracteriza por eso, porque puedes agarrar lo que vos querés. Puedes agarrar lo que vos quieras para que yo agarrar bien. Entonces nos vemos en la mesa a ver qué es lo que agarramos, pa. Sorpresa, va. Bueno, entonces ya pedimos. Yo agarré lo que sea, viejo. Ahí lo que caiga, man. ¿Y eso qué, manica? Es babero. Ay, míralo. Y después. Ay, cómo ha cambiado. Mira, una recomendación, ¿verdad? Y esto lo voy a decir también en mi blog. Dale. A pesar que toda la comida es así, ¿verdad? Como todo lo que puedas comer, un all you can eat. Sugiero que no agarren así el exceso. Que vayan probando despacio, porque estábamos compartiendo con Manique, que puede hacer que alguna de las cosas que selecciones no te agrade. Te puede hacer perder el apetito y automáticamente entonces ya tienes un nivel de satisfacción así un poquito bajo. Poquito, así como nosotros estamos agarrando jugo, ¿verdad? Poquito. Así, mira, así se toma también. Oh, con el meñique. ¿Te parece bien que hacemos un tour después de comer? Vamos a dar una vuelta, tranquilo, viejo. Unas selfies ahí. Ya me perdí. ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo estamos, pues? Aquí otra chaventura. Estamos disputando las playas. Excelente. El Salvador, véngase para acá. Wow. Estamos todos. ¿Cuál es su nombre? Eliezer Ventura. Excelente, entonces. Así que siempre deschavetado. Deschavetado. Vamos a verlo a ustedes y adelante. Cuídense. Muchas gracias. Yeah, it's our day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with a splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to Blink. I could go for some Queen Bee too. Macy's going boom boom. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come around, we can take the roller coaster. You know everybody's looking for a ride in the water slide. Vamos a seguir viendo a ver qué más hallamos. Vamos a hacer aquí un paneo. Mire, y aquel que está haciendo. Ahí hay un enfermo, ¿verdad? Y ese enfermo que está ahí, vamos a ver. Es una estatua, realmente. Es estatua. Se parece a Neto, mira. Se parece, va. ¿Enfermo? Ah, no, pero es la estatua, va. No es una estatua, mira. Es que, o sea que aquí han hecho una de Chavetado. Ah, ese, wow, qué famoso somos. Una Neto Lover. Una Neto Lover es acá. Y a la par de la otra, ¿ves? ¡Mónica! ¡Vale! Nada, mira, marique. Robémoslo los zapatos, entonces. Robémosle los zapatos, entonces, Chele. Yo te ayudo, Chele. Mira, vaya. Pucha, ya lo perdí. Está abusando, está abusando. ¡Mónica! ¿Qué estás haciendo ahí, vos? Es que habían dos estatuas, la mía y la de Manique. Esa es envidia, viejo. Vamos a mostrarle este lugar. Ya vieron, hay unas tomas hermosas, tomas de Chavetá, le llamamos nosotros. Ey, no me puedo poner zapatos. Mirado, ey, vos, mirado. Varios suscriptores aquí. Ey, de verdad. Tienen pisto. Tienen pisto. No, me está bueno. Vénganse aquí. No, me vengan, si por eso hacemos nosotros los videos, hombre, para que vengan a disfrutar acá de los lugares. Lugares bonitos del país, hombre. Hay que disfrutarlos, hay que salir adelante. Sí, mamá, aquí estoy. Sí, no te preocupes, buena onda. No, mamá, tranquilo. Sí, ya comí, sí. Está hablando con mi mamá, viejo. Va. Siempre se preocupa la mamá, va. Sí, viejo. Vaya, y vamos a ir allá, viejo, para conocer. ¿Te parece bien? Oh, excelente, entonces. ¿Te parece? Para los que se quejan que muy cortitos los videos, aquí hay un video de 30 minutos. Le vamos a dejar uno de 50 minutos. De 50, no el de 30. Para que se quede. Pero ¿sabes qué? Ajá. La ventaja de tener un video de 30 minutos, viejo, de que como vamos a sacar varias cosas, no vas a sentir el tiempo. Ay, no, viejo. Bueno, esperemos que sí, va. Vámonos a otro lado. ¿Te parece? Vámonos. Teletransportate, pues, viejo. Teletransportate, Chele. Va, dale, teletransportate, pues. Dale, pues. A la cuenta de 1, cuenta de 2, cuenta de 3. Manique. Ey, aquí no aquí, ¿ah? A ver, viejo. ¿Y qué estás vendiendo aquí? Ah, te van a regañar, vos. Es que aquí es el centro para que te puedas llevar uno de esos kayaks. ¿A tu casa o qué? No, aquí para que lo hagas allá abajo, mira. Oh, ahí dice, mira, horarios de kayak. Kayak schedule y el uso de los kayaks depende. Es que Perito anda grabando su vlog también y es bien incómodo cuando alguien graba, después graba el otro y mira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? E hizo famoso Pedro, mira. Así, hay que trabajar duro para hacer así. Hola, mucho gusto, también mucho gusto. Somos los deschavetados. Ah, ustedes son... enfermo, me topo. Por ustedes vi el video del laberinto. Ah, el del laberinto. Ah. Bueno, miramos. Ey, esta es la ventaja, que los suscriptores de Pedrito también son nuestros suscriptores, y los suscriptores de nosotros y los suscriptores de Pedrito. Son los suscriptores de Kelva. O sea, somos buena banda que nos pasamos pues los contactos ahí, ¿me entiendes? Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos saludan. Cuando a mí nadie me hacía caso en la casa. Ah. Miren, este lugar está bien bonito. O sea, Manuel, vos primera vez que venís, ¿va? Sí. Yo segunda vez, ya había venido, pero yo vine hace años, viejo. Vamos a ver allá más cerca, pues. Vamos a ver, pues. Así que miren, no se estén ahí quejando que mucho dure este video, porque la verdad que lo hemos hecho para ustedes, para que abarquemos casi la mayoría de cosas. Sí, vale, miren, aquí se pescan piedras. Es que genial está, es que mira, mis respetos para este lugar, porque está bien bonito. Muchos van a decir, ay, ustedes como nunca han salido se dejan impresionar, viejo. O sea, entendés, nosotros hemos salido de la tierra, de las cumbres de Soyapango, y andar aquí para nosotros es un éxito. Sí, ¿no? Excelente, desde las cumbres del volcán hemos bajado. Y estando allá, para mí esto es algo de otro mundo. Sí, claro, no, fíjate que me gusta bastante cómo se ve aquí la vista. Está pues demasiado bonito, man. Recomendadísimo, va. Sí, bueno, pero sigamos pues, loco. Mira, ahí están las habitaciones, mira. Venimos para acá porque venía un vigilante. No, aquí no te dicen nada. Aquí bien tranquilo, man. Eso es lo que me llega. Señor director, póngame una cámara rápida para llegar a ese lugar, va. Ahorita, Vaya, y llegamos aquí a la otra piscina, a la otra parte, que esto está grande, babo. Sí, grandísimo, babo. Sí, mira, a ver. Grande. Entonces, llegamos a esta parte de aquí, a las otras piscinas. Ya vieron aquí las piscinas, aquí hay otras piscinas, mira. Vaya, mira. Aquí está la parte bar, si se puede llamar así, donde vos podés agarrar lo que vos querás, viejo. Fresco, bebidas alcohólicas por los que toman y así, pues. Entonces, y ahí está la piscina. Gaseosa, jugo, sí, ahí vos pedís lo que vos querás, viejo. Excelente. O sea. La verdad que muchas gracias ahí a nuestra amiga suscriptora que nos ha apoyado para que podamos hacer este video. Claro. Para que ustedes pues puedan ver también las instalaciones de este lugar. Sí, si ustedes pueden patrocinar las de Chaveta Aventura, ¿no? O sea, ustedes dicen, yo quiero que vayan allá, las pueden patrocinar, ¿ven? De una u otra forma, aunque sea con el impulso de vamos, chicos, lo pueden hacer. Ah, pues sí, es ya patrocinio. Sí, es patrocinio para nosotros, que nos digan, vayan, bicho, eso es patrocinio. Mish. Mira, ey, qué loco va. Un montón de cocodrilos, a ver. A saber qué día hicieron la convocatoria, viejo, para venir a trabajar. Ah, es que en WhatsApp mandaron la notificación, ¿eh? Qué original. Uy, mira, qué original, abusivo. Mira, uno de esos le voy a decir que haga unas tomas aéreas. Sí, a ese le vamos a decir que nos lleve la cámara. Ah, algo que le vamos a destacar también, no crean que solo es pura piscina, comedores y bar, no. Sino que también aquí, aparte de las habitaciones, aquí vos puedes andar en bicicleta. Puedes rentar tu bicicleta, hay cancha de fútbol, allá está la cancha de fútbol, hay cancha de tenis. O sea, hay de todo, pues, ¿ves? Mira, ves que está grande, va, te pierde rápido, va. Llevamos como media hora caminando este lugar, va. Vuélame. No, es que está grande, viejo. Es que para eso es, viejo, para eso es. Para que vos disfrutes, para que vos pases en familia, pases con tus seres queridos, las personas que amamen. Es un momento de relajación, es un momento de diversión, va. Te lo mereces que tú vengas de vez en cuando, una vez. Nunca va a ser, le va a hacer daño a nadie. Sí, véngase. Que a tus ahorros te vengas a dar un buen relax acá en este lugar. Es meritorio. Ahí puso, nos vamos a mojar. Yo como no me deshago con el agua. Yo sí, viejo, como... Soy de azúcar. Soy dulce yo. Pero bueno, llevamos un buen rato caminando. No, hombre, qué barbaridad, nunca pensé que así, bo. Parece ya mi casa, bo. Mi casa sí es, bo. Ah, de verdad. Sí. Así de grande. Salgo al patio y así me toca. Oí. ¿Qué dices? Los dos chicos que andan grabando, por favor. ¿Ah? Vaya, mira, aquí está la otra piscina, man. ¿Cuántas llevamos a hacer? Como tres, babo. Tres, cuatro piscinas. Uy, pero esta está más honda, mira, mira. Ah, sí, esta está más honda. Aquí es que mira, el lugar está hecho para que vos te vengas no solo un día, sino que te vengas por lo menos 3, 4 para que abarques muchas cosas. Si no es mentira, te vas a quedar con las ganas, pues. Y eso es lo que buscan ellos, que te quedes con las ganas, pa. Sí, vale la pena, mira, chulada el lugar, ¿ve? Bonito lugar. Así que si se da la oportunidad, nos vamos a ir a subir más tarde, cuando ya nos pongamos la ropa de vacacionista. Y vamos a ir a la piscina, vamos a ir allá a jugar, nos vamos a subir a las palmeras, vamos a subir a aquella piedra que está allá. Pero todo eso hasta que nos dejen las habitaciones. Esto ha sido como rápido, va. Sí, así es. Va. Bueno, entonces después de andar haciendo recorrido, pasaron largas horas de espera. Ya son las 3:30, imagínense, andábamos a las 10 allá. Nos dieron la habitación 52-29. 52-29, vamos con 52-23. Y yo 52-24. 52-25. Este selfie, por favor. Listo, vamos. 52-25. 52-26. Selfie. Listo. 52-29. No se pierdan mañana el próximo. Bueno, pasen adelante. La pregunta va a ser aquí, ¿quién se va? Para que vean, o sea. Está chiva esta cama, ¿eh? Solo por eso voy a comprar una yo para mí solito. Probala, me lanzo. Sí, probala. Cámara lenta, por favor, señor productor. Bueno, vamos a hacer algo. Ya conocemos la instalación, ya tenemos la habitación. Ahora lo que vamos a tocar es cambiarse. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien? Parece excelente. ¡Oh, Pedrito! ¡Nos cambiaremos el día de ahora! ¡Exacto! Llegamos con el mapa. Llegamos con el mapa. Soy el mapa, soy... Mati, hiciéramos un deschavetado infantil, ¿no? ¡Niños! ¡Hemos llegado al Decámero! Vaya, bueno, entonces ya vamos a hacer la toalla. Por fin nos vamos a meter a la piscina, queremos meternos. Nosotros nos gusta bastante la piscina, disfrutar, hacernos clavados, bien, pero aquí no se puede hacer. Pero se disfruta. ¿Cómo estamos, amigo? ¡Saludos! ¡Con todo! Por primera vez me siento más famoso que Pedrito. Porque Pedrito todo este reto solo. ¡Pedrito! ¡Ey, Pedrito! Por primera vez nos saludaron solo a nosotros. Está la tarjeta, viejo. ¿Esto? ¿Ah? Pide tu toalla, Neto. Pide tu toalla. En estos momentos, Neto. Oh, ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Venden las toallas, José. ¿A cuánto las presta? Ah. Traigan esta tarjeta. servilletitas con mucho gusto. Y para me la puedo llevar al cuarto, secarme y después traérsela. Así es. Pero si ya no está aquí. Yo cierro a las 6, si no mañana a las 9 de la mañana con mucho gusto. Ah, excelente. ¿La tarjeta queda acá? La tarjeta queda acá. Ah, ok. Si desean cambiarla por seca antes de las 6 de la tarde lo pueden hacer. Miren, no la voy a perder porque son $20 que va a que... No, sí, 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 no la voy a perder, sí, 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 no la voy a perder. ¡Sáquela, Manique, para Manique! ¡Manique, presente su tarjeta! ¡Presente su tarjeta, Manique! ¡Cielo, Ernesto! Voy a presentar mi tarjeta. Vaya, presentarla. Presenta mi tarjeta. Para vos. ¡Cielo, Ernesto! También yo presentaré mi tarjeta. ¡Oh! Para presentarla, pues, enfermo. Por favor, señor productor, hágame un paso como que para que estos muchachos sean... ¡No, no se lo lleve! ¡No, no! Cámara lenta, por favor, señor productor. A la cuenta de 3, 2, 1. Vaya, viste, Iba. Vaya, te... Aquí está hondo. No lo sé. Ah, no, mi, ¿cómo hacemos? No, me tiraste, ¿ah? No, me viejo, yo no puedo nadarme. No, hombre. ¿Ah? Aquí, viejo, vení, hombre, haceme caso, enfermo. Manique. No sé, baja vos primero, Pedrito, para probar ahí. Pero para que pruebes. ¿Ah? Voy a depositar mi toalla en el lugar respectivo. Oh, oh. Vale. La azul es la mía, viejo, no te vas a equivocar. Vale. Baja. ¿Para qué? Baja para ver qué tan hondo está. Baja poco a poco. Baja vos, pues. Baja, hombre. Baja vos, pues. Baja, yo estoy grabando, viejo. Vale, Pedrito, se va a hacer un clavado. A la cuenta de 1. Ey, no puedes hacerte clavado, dice ahí, mira. ¿Ah? No puedes hacerte clavado, dice ahí, ve. ¿Cómo? No, chapuzón. No, solo normal. Dale, dale, dale. Es lo mismo. Dale, viejo, tirate. Nadie te está viendo. Romper reglas. Sé rebelde. Oye, mira, colmate, sirena. Vaya, te voy a pasar ahí, cámara. Agarrala, viejo, porque si la mojaste, pasas a la cámara. ¿Ah? Agarrala. Ay, Dios. Pedrito, bueno, te dije, viejo. Ey, disculpame, viejo. No, yo, viejo. A vos se te soltó. Viejo, agarrala, te dije. De margarina tenés. Mira, ve, allá la tenemos secando, ve. ¿Ah? Y con el teléfono estoy grabando. Bueno, sigamos con el teléfono. Dame el teléfono, pues. Te voy a dar con el teléfono. Bueno, sigamos. Dámelo, hoy sí te voy a dar con el teléfono. Te voy a dar, Chele, no estés ahí. No, me arruinaste la cámara. ¿Ah? Ese aquí es mi cámara, viejo, no había costado, viejo. O sea, no había costado, viejo. Sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas. Te voy a conseguir otra, vaya. Pero que sea igual. Relájate, Chele. Relájate, Chele. Y me está mojando el teléfono. Y me está mojando, espérate. Me está mojando el teléfono. Ay, que te pedo. Disculpame, Manique, ¿oíste? Ay, Pedrito. Soy un Manique lover, yo voy a responder. No me interesa. No me interesa, Pedrito, te pasaste la cámara. ¡Ah, broma! No hemos perdido la cámara, Chele. Ey, ¿sabes vos, brother? Que tenemos la de Chaveta, cámara acuática. Sí. Ah, no, no creen, no creen. Sí, sí, cómo no. ¿No crees? Dale, dale. Véntala, véntala. ¿Viste? La de Chaveta, cámara acuática. ¡Ey, Manique! ¡Ey, Manique! ¡Manique! ¡No, Manique! ¡No, Manique! ¡Sácale el estado! ¡Sácale el estado! ¡Sácale el estado! ¡La Manique Lover se ha activado! ¡La Manique Lover se ha activado! ¡Ey, Neto, tu turno, papi! No, viejo, yo no. Activa ahí a los Neto Lover. ¡Que me quita la camisa! nos vamos a ir donde los deschavetados. ¡Mónica! ¡Ey! Y están enfermos estos ingratos. No, hombre, no puede ser. ¡Cielo, Manique! ¡Sí que roncas! ¿Ah? No, hoy no quiero ir a la escuela. Manique, Manique. No, hoy no quiero ir a la escuela, mamá. Soñando, Manique. Bájame la costa. ¡Cielo, Neto! Tenemos que continuar con el video. ¡Neto! ¡Neto! ¡Levantate, viejo! ¡Ey! ¡Ey, viejo! ¿Y el video? ¿Aquí lo van a dejar? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ahora es un nuevo día! Uy, no, estoy cansado. ¿Qué pasó? ¡Ey! Manique, ¿y el video no lo van a terminar? No, hombre, ¿ya ven? Yo les dije que no se anduvieran desvelando mucho. ¿Ah? Cielos, Pergo, nos has venido a despertar. Lo siento, Manique. Oye, sí que roncas. Cielos, Pedrito, no sabía. Cielos, Pedrito, qué incómodo ha sido esto. Levantamos ya, pues. Hay que terminar el video. Hay que elevar la pescucha. Ey, y la pescucha hay que elevarla. No, ya está. Yo creo que ya la elevamos. Ya se elevó. Ya se elevó. La deschaveta pescucha. Entonces ya está todo el video. Pues sí, cortémoslo ya. Todo el video ya. ¿Ya lo vieron todo? Sí, ya elevaron la piscucha. Sí, es que fíjense que como aquí nos quedamos 2 días, una noche, entonces pasamos grabando todo el día de ayer. Sí. ¿Ya vieron todo? No, en serio, comenten ahí si ya vieron todo. Si no, lo vamos a grabar. Yo creo que sí. Sí, va. Pues ya lo vieron, despidamos entonces el video. Sí, despidámonos de todos modos. Estuvo igual, el show de anoche estuvo bastante hasta la madrugada. Bueno, entonces vamos a despedir entonces el video de esta deschavetaventura. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios, dejen su like, déjennos ahí saber qué les ha parecido esta gran aventura. ¡Cielos, Manique! ¿Cómo la pasaste el día de ahora? ¡Cielos, Ernesto! Permítame decirle que me gustó. ¡Cielos, Pedrito! Sí, me ha encantado venir aquí. ¡Cielos, Manuel! ¡Pegale un almohadazo! ¡Cielos, Ernesto! ¡A otro! Pedrito, me ha dolido. Lo siento, Neto, te daré maduro. ¡Cielo, Pedrito, me vengaré! Lo siento, Manique, te toca. Vaya, no, es que esa es como la actuación profesional, somos actores profesionales. Sí. Por ejemplo, usted me dice, Neto, hacé como que yo fuera el papá de Pedrito. ¡Cielos, hijo! Hoy te voy a castigar. ¿Y por qué, padre? Me has faltado el respeto. Está bien, padre. No me vas a salir el día de ahora. Te voy a pegar. Lo siento, padre, me dolió. Para que aprendas y no lo hagas otra vez. Te amo, padre. Yo también. ¿Actuación? ¿Más o no? Sí, actuación, sí, actuación. Para Hollywood. Bueno, entonces vamos a despedir ya el video, no sin antes, para que se acabó también, para no sin antes mandarle un gran saludo especial a nuestra querida y amiga Estrellita. Gracias, Estrellita. Gracias ahí, Estrellita, por este hermoso regalo. Estrellita. Regalo. Bueno, y también un saludo para su hijo Yeshua, que también nos ve. Muchísimas gracias y un saludo para toda la familia. En serio, muchísimas gracias. Y también un gran saludo para Waldo Ramos. Hey, Waldo 4K. Así que vayan y síganlo también. Así es, ¿cómo aparece ahí? Aparece ahí le ponen en la descripción de este video la página para que le hagan like y lo apoyen. Háganle saber nuestro apoyo. Lo vamos a despedir como lo hacemos siempre, dándole las gracias. ¿Les gustó? ¿Les pareció todo bien? Está bien. Les voy a preguntar, Pedrito, breve. ¿Qué te pareció este lugar y si lo puedes recomendar? Sí, lo puedo recomendar. Hay algunos puntos que voy a recalcar en mi blog personal, ¿verdad? Así que si quieren echarle un vistazo, pasen por ahí por Trabajando Blogs para que puedan ver. Así es, yo creo que cuando nosotros subamos este video ya va a estar, creo yo. Aquí en la esquina se les deja el video de él, así que lo puedo recomendar. Si quieren ver puntos más detallados de este lugar, vayan al canal de Trabajando Blogs, suscríbanse y vayan a ver ese video. Manique, ¿qué te pareció? ¿Puedes recomendar este lugar? Me gustó. Y como dice Pedro, hay unos puntos ahí que rescatar. Bueno, te voy a hablar de la forma más sincera. Hay unos puntos que rescatar y creo que pueden mejorar. Y ojalá que este lugar vea este video para que pueda mejorar esas sugerencias que les vamos a decir, y así pues la familia que próximamente visite este lugar pues pueda llevarse una buena impresión acá de las costas salvadoreñas. Ok, en esta ocasión vamos a poner a prueba a todos los suscriptores. Necesitamos mucho de su apoyo el día de ahora, porque necesito que le manden un DM al Instagram de aquí de Cameron. Etiqueten este video para que lo vean. O sea, ustedes se van a encargar de compartirle este video a esas personas. Ustedes van al Instagram, se lo voy a estar dejando ahorita aquí en pantalla y aquí en la descripción de este video, para que vayan y les pongan: hey, vayan a ver este video de los deschavetados, hey, vean este video de los deschavetados, hey, vean los videos de mis deschavetados, o lo que ustedes quieran. Las cosas es inundar ese mensaje para que, ay, esto que nos están mandando, vean este video y pues tal vez nos escuchen esto que les estamos diciendo. Solamente a través de los videos, solamente a través de los videos se puede dar una sugerencia más práctica y por supuesto para que se mejore esto, porque es para los turistas, ¿verdad? Que visitan nuestro querido El Salvador. Así que alcemos la voz, ayúdennos, compártanlo con el Instagram, Facebook, lo que ustedes deseen de aquí de Cameron, El Salvador, para que lo puedan ver. Y ese fue un video más de los deschavetados. Espero que te haya gustado, así como a mí me gustó venir y disfrutar acá en Hotel y Resort Royal de Cameron Salinitas, en las costas salvadoreñas. ¡Diablo, man! Y que después de estar comiendo panes con frijoles en su estado, gente Cameron. Gracias, Pedrito, por invitarnos. Gracias por acompañarme. Ya ha caído bien esos videos, Pedrito. Oh, sí, después de una operación horrible. Oh, okay. Gracias a la invitación aquí a nuestra vieja estrellita. Gracias. Un saludo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Pirato! ¡Pirato, men!